Vámonos, un juegazo entre dos equipos que andaban de capa caída y además habían empatado. Con este pase arrancaba el encuentro. Los Texans le iban a poner sabor al juego, que querían dejar el fondo de la NFL. Y acá tenían trips del lado derecho. El pase completo. Higgins se quedaba con el ovoide. Y dentro de la 30. Estaban ya metiéndose al rango de gol de campo de Fairburn, pero querían más, segunda y 8. Y esperaba el pase arriba completo, gran recepción y era touchdown. Ahí estaba Brandon Cooks conectando Mills para poner el juego 7-0. Ahí estaba el envío perfecto, extraordinario. Y Houston con la victoria, combinándose con una derrota de Chicago, iban a salir del fondo de la liga. Y acá estaba el balón para regresarlo. Y sí, señor, lo iban a poner en la devolución por el lado derecho. ¡Cuidado, fumble! Perde el ovoide. Y era una gran posición de terreno para los Texans. Que lo querían aprovechar con esta resbalada, pero no iba a ir a ningún lado. Le decía quieto. Lo ponían lento ahí después de la tacleada de Odey Ayinico con el intento de 37 yardas. Fairburn ponía doble dígito de distancia al partido. 10-0 lo estaban ganando. Después a correr y se encontraba el espacio. Hines, ¿cómo te extraño? No, señor. Ahí estaba. Poniéndole Zach Moss el balón y les enseñaba a correr la pelota. Era cuarta y uno. Ah, la pichada. Y Ellinger iba a quedarse con el primer down. Y créanme que también iban a extrañar un poquito a Nyheim Hines, porque iba a poner dos touchdowns allá en Buffalo, en regresos de patada. Pero Zach Moss con el engaño. Después Ellinger conectaba con Michael Pittman. De touchdown, una yarda. El juego se apretaba 10-7. Y estaba sabrosón el primer cuarto, mostrando a Ellinger que tenía condiciones para heredar la titularidad. ¿Quién sabe? Tercera oportunidad y 7. Lo habían convertido en tercera oportunidad ninguno de los dos equipos. Y los Texans querían ejecutar. Allá iba. Mills, le llegaba la presión. El pase profundo completo. Y ahí estaba la recepción de Brandon Cooks. Pero el marcador seguía igual, tercera y 10 ahora con Ellinger en los controles. Y nada, capturado. Con el máximo avance evitaba el safety. Y los dejaban en la yarda 2. Y decía Lovie Smith. Escuchaba rumores que no le habían gustado de la semana. Después a correr. Y sí, señor. ¡Cuidado, fumble! Pierde el balón. Y viene el regreso por parte de la defensiva. A dejar el ovoide hasta la yarda 40. Uy, la amenaza y Blackman les ponía el alto de los Texans. Ellinger a lanzar y le llegaba la presión. Trataba de lanzar y sí lo hacía, pero para que le interceptaran el balón. Y venía Greener con el regreso, 39 yardas, touchdown. La anotación y los Texans decían, ¿por qué no lo hicieron desde el principio de la campaña? Jugar así. Después del trabajo de Greener, ahí estaba, engaño, forzaba el balón y decía, ah, sí la llego, sí la llego, sí la llego, pero se le aparecía en ese bombón que le echaban. Y con esto, la devolución para el touchdown, pick six, el juego estaba 17-7. Pero vendría la respuesta de Ellinger, pase flotadito, completo y aceleraba a la zona roja. Jackson les dejaba el balón dentro de la 15. Y Ellinger volteaba para recibir la señal, tercera y 9. Esperaba, tenía tiempo, le llegaba la presión, lanzaba el balón, quién sabe cómo, y otra vez interceptado. Ahí estaba el regreso. Una vez más, ahora con McLeod. En una devolución, además de 27 yardas. El pase. ¿Y por dónde? Son Kirschke. Él había puesto la jugada anterior. Moore aparecía en la recepción. Uf. Lo que nos esperaba. Dos wins, dos receptores. Mills a lanzar después del engaño con el corredor de atrás. Esperaba, tenía mucho tiempo. El pase flotadito era completo. A medio campo. Y ahí estaba Cuitoriano que le decía así. Venga, para que aprenda también de cómo hay que llevar el balón. Y perdía la pelota, ¿no? Pero perdían yardas. Y eso lo hacía Buckner. Luego, tercera y 15. Complicado para Mills. Y el pase bateado, incompleto. Así que
El balón le pertenecía a Indianapolis, que le iba a pasar por encima a la 20. Y dejaba en el ovoide, caminaba la ofensiva. Y Jackson quería más toques de balón. Berenger iba a lanzar el ovoide, le llegaba la presión. ¿A dónde vas? Lo ponían quieto, era cuarta oportunidad. Y había que despejar. Pero estaba la defensiva sólida por parte de Houston. Primera oportunidad después, les daba la vuelta. Y ahí estaba Paris Campbell llevando el balón hasta la 40. Además, iba a dar hasta los refrescos y ya lo ponían de pie para que regresara al terreno de juego. Ya tenían más de 100 yardas los Colts corriendo, sí, el balón. Y acá estaba la pelota para Zach Moss por el lado izquierdo y mostraba que con un buen sistema podía correr la pelota. Iba a terminar con 114 yardas en 18 acarreos. Engaño a rolar por el lado derecho. El pase incómodo. Ellinger quedaba corto, pero lo tenía. Ahí estaba Campbell. Primer y gol. Tocando la puerta. Gran trabajo para regresar y asistir a su quarterback. Le decía, compadre, te debo una. Tercera y gol desde las 6. A lanzar Ellinger. ¿Con quién? El pase desviado, incompleto. Había sido desviado por la defensiva y la ofensiva. Tercera oportunidad ahora para los Texans. Mills tenía el balón. Segunda mitad, el pase completo. ¿Dónde ponía el balón? ¿Qué clase de recepción con Moore? Aunque decían que no, que era fuera. Así que era cuarta. Y entregar el balón. El juego seguía con 10 puntos abajo para Indianapolis. Pero la segunda mitad se iba a poner sabrosa, loca. Y además se iba a escapar Moss hasta el touchdown. Anotación de los Colts. Y sí, señor, Indianapolis apretaba el juego. 17-14. ¿Quién sabe cómo se había escapado Zach Moss? Pero ahí estaba. Gran lectura. Y peleando cada espacio para llegar a Lenson, touchdown. Y el juego estaba 17-14. Mills a lanzar el pase completo y aceleraba a la 30, a la 20. En la zona roja después de la recepción. ¡Wow! Ahí estaba Vitoriano. Tercera y 8. Mills a lanzar. Pero se le acababa el tiempo, el pase a las diagonales, sí, lo tenía, completo, touchdown. Y ahí estaba Akins de nueva cuenta. Mills, qué clase de envío le ponía. Y el juego estaba, uy, sabroso. 24-14 después de la recepción de 19 yardas, pero había que verla de nuevo. Salía del lado derecho y ahí con dos safeties atrás, el corte hacia afuera y después todo profundo. Para darle el espacio y el touchdown en un gran envío. Así que era tercer down y 8. Los Texans otra vez con la pelota. El pase interceptado. Y se los iba a regresar hasta las diagonales. Touchdown. Sí, señor. Ahí estaba McLeod de 27 yardas en la devolución. Ponía la anotación para la defensiva y el pick six. Había arrancado el safety atrás y decía de inmediato, ya nos lo había aplicado Akins y le robaba el balón y además pasaba por encima de Mills para el touchdown, estirándose para llegar al pilón y con eso ponía el juego 24-21. Agonizaba el tercer cuarto, última jugada, tercera y 8. El pase flotado, el envío era interceptado. Se volvía loco. Y entregaba la pelota. Ahora el que robaba el balón era el caso de Thomas. Y el juego se iba al último cuarto, 24-21. Contra receptores del lado derecho. A lanzar, Ellinger compraba tiempo, rolando hacia el lado derecho. El pase completo. Bajando por el ovoide. Sí, se lo estaba quedando sin ningún problema el novato Pierce. Para dejar la cosa con el ovoide en la 31, primera oportunidad. Engaño de resbalada. Ellinger, el pase completo, cortito, pero efectivo. Y era primer y gol después de la recepción de Michael Pittman. Estaban ahí con tercer y gol. Ellinger, ¿con quién? El pase arriba. Sí, señor, dos pies adentro. Y Ali Cox les decía, pónganme la anotación. Y ahí estaba Indianapolis para tomar la ventaja en el partido. El juego estaba bueno. Ahora la cosa estaba 28-24 en favor de los Colts. Y Ali Cox con los dos pies adentro.
con el touchdown. Después iban a buscar gol de campo de 54 yardas. Increíble. Y sí, se los iba a poner McLaughlin adentro. Ventaja 31-24. Y así iban a enfrentar los Texans cuarta y 12. Ahí estaba el partido, 1-26, lo que restaba. Le cargaban con 4. Mills esperaba, iba profundo, tenía el receptor y sí, los dos pies adentro. Ahí estaba Cox con la recepción. Gran trabajo, improbable y todo, pero movían las cadenas con 1-19 por jugar y dos tiempos fuera. Tercera oportunidad y 10, tres receptores del lado derecho. Le llegaba la presión a Mills y complicaba todo. Era cuarta oportunidad de nueva cuenta. Y ahí estaba la detención, cuarta y 20, desde la 28, a lanzar, rolando por el lado derecho, Mills, con el cuerpo echado hacia atrás, a las diagonales, el pase era completo, touchdown, con Eakins, y estaban para empatar el partido, con 50 segundos para jugar, y los Colts decían, no lo puedo creer, cómo nos empataron, y ahí estaba Thomas, que iba por la pelota y se le pasaba, increíble, mal medido el balón. Wow, y van por la conversión de dos puntos con tres receptores del lado derecho. Ahí estaba Mills, ¿con quién el balazo? A las diagonales, y sí, Eakins le repetía la dosis y le daba la vuelta al partido 32-31. Y Jeff Saturday decía, uy, qué bueno que es domingo y mañana lunes, aunque negro para muchos coaches en la NFL. Y esperaba Ellinger, el pase profundo, buscando el Ave María. Y el pase incompleto, se acababa el encuentro con la victoria de Houston, que dejaba el fondo de la NFL y se quedan con el pick 2 rumbo al draft. Ambos equipos eliminados de la postemporada.